maquillaje como de transición al otoño, pero chequen, no salió bien la idea. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, les traigo un maquillaje para el otoño, que les juro que la idea era hacer un maquillaje bastante sencillo, como de transición, pero uno se va engullando y el maquillaje se va complicando, y así fue como termino. Antes de seguir, como vieron en el título, esto es una colaboración con una muchacha hermosa, una paisana del canal Maipú92. Tienen que pasar a ver su canal y por supuesto yo sé que muchas de las que están aquí ya la conocen, pero si no la conocen te la voy a dejar para que la vean. Hola chicas y chicos, yo soy Maipú y estoy aquí para invitarte a que cuando termines de ver el video de mi amiga Daylin, te pases por mi canal para que veas esta propuesta de maquillaje para otoño que yo te he preparado. A ti Daylin, muchísimas gracias por esta colaboración, espero que sea la primera de muchas más y yo sin más los espero por mi canal. ¡Chao! Bueno, ahora sí, la bienvenida como siempre, y si vienes del canal de Maipú, ¡ay mi vida! Muchísimas gracias por haber pasado por aquí, te doy la bienvenida al canal y ojalá te guste el contenido y así te suscribas en el botoncito que hay abajo. Para los que ya me conocen y para los que ya me ven, a ustedes millones de gracias por mantenerse aquí y aguantarme. Así que las dejo con el videito y nos vemos al final. Bueno chicas, como siempre vamos a empezar por los ojos y voy a estar utilizando esta prebase de sombras en el día de hoy. Este es de Perfusion Cosmetics y me gusta principalmente para los párpados bastante secos porque se queda como un poquito grasosita. Así que por eso la voy a estar sellando con una sombrita clarita o puede ser color piel, como la que tengan. Esta paleta es de Morphe, que es una de las que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Es esta que ven aquí. Y ahora voy a tomar este tono, que lo voy a tomar como tono de transición. Así que lo voy a estar poniendo encima de la cuenca. Lo voy a ir incrementando un poquitico más pegado al pliegue, pero poquito a poco para irlo difuminando. Vamos a crear un poquito más de intensidad en lo que es la uva externa con este tono marrón. Es perfecto para combinarlo con el tono anterior. Solamente lo vamos a poner en la uva externa y lo vamos a difuminar muy bien. Ahora vamos a tomar el tono negro, igual de la misma paleta de Morphe, son sombras mate. Lo voy a estar poniendo haciendo una V en lo que es la esquina exterior. Ahí poco a poco vamos a ir haciendo como este trazo. Lo van a ir poniendo y a la misma vez le voy dando como unos movimientos circulares para que me ayude a difuminar. Vuelvo también al tono anterior porque eso ayuda muchísimo a difuminar colores. Siempre se pierden un poquito, así que estoy regresando al negro para darle un poquito más de intensidad, simplemente dándole unos toquecitos con mucho cuidado. Y ahora, para terminar con lo que es el párpado móvil, tomé esta paleta que son sombras satinadas y lo estoy poniendo en todo el párpado y lo vamos extendiendo hasta que lo vayamos uniendo con el tono negro y lo difuminamos. Pasando al rostro, estoy utilizando primero esta cremita hidratante y después este primer de la marca ELF, que es para disimular la apariencia de los poros, y me encanta, señores, así de simple. Voy a utilizar este tono verde para corregir lo que son las imperfecciones como granitos rojos y esas cosas. Y esta base de L'Oreal, que es la Infallible Pro Glow, la voy a utilizar en el día de hoy de corrector porque esta base me queda demasiado clara. Y ahora, para terminar, esta es la Pro Matte y la combinación de ambas me gusta muchísimo, aunque creo que me puse demasiada de la Pro Glow, que me queda muy clara y por eso me voy a ver como fantasma. Pero no se preocupen porque también tengo luces muy blancas y esta base tiene protector solar, así que por eso se complica todo. La voy a estar sellando con estos polvos de la marca ELF, que también son muy buenos, son translúcidos, y ya es hora ya de broncear el rostro porque estoy demasiado pálida y me estoy como que estresando, así que voy a devolverle un poco de color a mi rostro con este producto de Wet n Wild, que es precioso, precioso. Voy a delinear con este Jumbo de Lay Color y voy a tomar el mismo tono negro para ponerlo bien pegadito a las pestañas inferiores. Lo vamos a ir difuminando y lo vamos a ir poniendo ahí bien, bien intenso. Para terminar de difuminar voy a utilizar el tono marrón, el más oscuro que habíamos utilizado, para hacer un ahumado bien, bien bonito. Ahora voy a poner un poquito de rímel, este es de Smashbox, y lo voy a estar poniendo, ya puse pestañas postizas, pero bueno, para unir las dos pestañas, para que se vea más natural. Este rubor de Bisú es hermosísimo, las luces que tengo no le hacen justicia, pero es bellísimo, tiene como unos destellitos dorados. Y lo voy a estar sellando completito todo con este spray de Gerard Cosmetics, y antes de que se seque, vamos a poner el iluminador. Este es súper potente, yo lo hago así más bien para los videos, para que se vean bien, para las fotos, pero ustedes pueden moderar la cantidad que se van a poner. El labial que estoy utilizando es bastante sutil porque ya los ojos están bien cargaditos y así es como quedó. ¿Qué tal? Y bueno, pues
así que de maquillaje, ojalá que les haya gustado. A mí me encantan, todos me encantan. Con todos aprendo, la práctica es el maestro. Así que bueno, cada vez que tengas un tiempo, si te gusta maquillarte, pues aprovechan eso. Es de la única manera que los maquillajes nos pueden ir quedando un poquito mejor. No desistan, no se estresen. Yo sé que a veces las cosas pueden llegar a estresarte porque no salen como uno quiere, pero no importa. Vamos a seguir intentándolo hasta que nos quede como nosotros queremos. Bueno, si te gusta este videito, ya sabes que te puedes suscribir, que es totalmente gratis, activar la campanita. Recuerda seguirme por mis redes sociales, que ahí estamos al tanto de muchísimas cosas antes que salgan los videos. Y nada, muchísimas gracias por verme, por haberle dado click a este video y nos vemos en el próximo videito. ¡Adiós! Hold on.